Ford y el matrimonio. En las décadas de 1930 y 1940 la sociedad alentó a las tropas a evitar el casarse. J.F. Rutherford, presidente de la sociedad Watchtower por aquel entonces, escribió varios artículos desaconsejando contraer matrimonio y tener hijos. ¿Por qué? El Armagedón era inminente y había que concentrar todas las energías en la obra del Señor, ya habría tiempo para disfrutar del matrimonio en el paraíso. Rutherford utilizaba el ejemplo de Noé y su familia, sus hijos no tuvieron descendencia hasta después del diluvio y así pues pudieron dedicarse de lleno en la construcción del arca sin distracciones. A continuación extractos de las publicaciones de la época que reflejan el pensar del hermano Rutherford y cómo sus consejos tuvieron un efecto negativo años después. En la Atalaya del 1 de noviembre de 1938, páginas 323 a 324, apareció el siguiente artículo que voy a traducir para ustedes y se lee como sigue. En obediencia al mandato divino los Jonadabs o gran muchedumbre se casarán y criarán hijos después de Armagedón, ¿sería bíblicamente correcta para ellos empezar a hacerlo inmediatamente antes de Armagedón? No, es la respuesta, con el apoyo de las escrituras. Pero la organización fue un paso más allá, en la revista Edad de Oro de 1937 página 273 el artículo titulado Esa ilusión llamada amor invitaba al lector a rechazar el mantener relaciones sexuales y el enamoramiento ya que era una trampa de Satanás. El último párrafo de la revista antes mencionada deja la siguiente declaración. Voy a traducir para ustedes que se lee como sigue. Si bien, como las escrituras claramente establece, el matrimonio es una institución de Jehová. Dios pone en evidencia al diablo y su organización rampante en la tierra, los consagrados de Dios harán bien en abstenerse de matrimonio, a menos que se encuentren continuamente atormentado por el deseo de tener relaciones sexuales, en cuyo caso deberían casarse evitando la plaga, los engaños e ilusiones del llamado amor y noviazgo, que traigan reproche al santo nombre de Jehová. En 1941 la sociedad Watchtower publicó el libro Children, en español Hijos, escrito por el presidente Rutherford. Básicamente el libro sirvió para reafirmar la misma idea, no era tiempo de distracciones. En la página 366 encontramos la siguiente cita que voy a traducir del inglés y que se lee como sigue. Bien podemos posponer nuestro matrimonio hasta que la verdadera paz venga a la tierra, no debemos agregar ninguna carga y estar libres para servir al Señor. Claramente esta era una idea personal del juez Rutherford, idea que no contaba con el apoyo bíblico, es más, era contraria al consejo del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y enseñanzas de demonios, por la hipocresía de hombres que hablan mentiras, marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar, que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud. La organización aplicó este pasaje bíblico al celibato impuesto al sacerdocio, la Despertad, del 8 de agosto de 1975, en la página 28 dijo. La Biblia predijo que su aparición entre los que dicen ser cristianos tendría un significado grave. ¿Cómo es eso? Considere lo que se registra en 1 Timoteo 4, 1 al 3. El Espíritu abiertamente dice que en tiempos posteriores apostatarán algunos de la fe, dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, inducidos por la hipocresía de algunos impostores, que llevan marcado con fuego en su conciencia el estigma de su ignominia, que proscribirán o prohibirán el matrimonio. Una ley que proscribiera el matrimonio, por lo tanto, serviría para identificar a los que apostatarán de la verdadera creencia cristiana. Si este artículo hubiese aparecido en la década de 1940, por ejemplo, se habría creado una gran confusión entre los testigos de Jehová, ya que la sociedad hacía lo que condenaba de otros. Y es que la organización pasó por alto las palabras de Jesús de no mirar la paja en el ojo ajeno. La organización desde sus inicios incitó a los fieles a vivir en expectativa del fin. Esta idea ha truncado el desarrollo y la vida de las personas en sentido emocional, laboral o familiar, hasta el más recto de los cristianos podía convertirse en pecador si no seguía las directrices de la organización. Un claro ejemplo es lo que le ocurrió a un matrimonio de precursores que vivió en carne propia el rechazo de la congregación, su delito, casarse.
En la atalaya del 1 de noviembre de 1991, página 29 que vemos en pantalla, a Sociedad relató lo siguiente. Nuestro único privilegio sería servir como precursores regulares. Emprendimos aquel servicio en vial después de nuestra boda en junio de 1949. No me permitían dar discursos, ni pudimos participar en buscar alojamiento para delegados a una asamblea que se aproximaba, aunque nuestro superintendente de circuito nos había recomendado para aquel privilegio. Muchos ya no nos saludaban, pues nos trataban como expulsados aunque éramos precursores. No obstante, sabíamos que el casarse no era antibíblico, así que buscamos refugio en la oración y pusimos nuestra confianza en Jehová. En realidad aquel trato no reflejaba el punto de vista de la sociedad. Simplemente fue el resultado de una aplicación incorrecta de las directrices de la organización. En la revista Consolación del 13 de julio de 1938, página 31 que vemos en pantalla, leemos. Los dos ejércitos se están alineando para la batalla final conocida como Armagedón. Rutherford creía que la Segunda Guerra Mundial culminaría con el Gran Día de Jehová. Una vez más los testigos de Jehová obedecieron un mandato divino de algo que no contaba con el apoyo bíblico. Aconsejaron a no casarse ni tener hijos porque el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para 1941.